Sí, me siento muy orgulloso porque es en la tierra donde nací, donde nacieron mis padres, mis abuelos. Porque es la tierra en la que nací y me siento orgullosa de que mi familia y mi descendencia sea de aquí. ¿Cómo no? Aunque si ahorita vivo en otro país, siempre son orgullosos. Porque somos mexicanos, la patria, y siempre México está al frente de muchos países. Estoy consciente de todo lo que ha pasado en México, aún con la problemática que estamos viviendo. Yo estoy orgullosamente de ser mexicano. La cultura y las tradiciones, la danza, todas las actividades que hacen aquí. Se vuelve uno en grande por lo mismo, que está uno en su tierra y ve las patrias, ve todo lo que hicieron nuestros héroes anteriores por nosotros. La cultura que tienen, todas las raíces que tenemos, todas las... los bailes, las comidas. Lo que más me gusta a mí es el arte, la pintura, lo que es también inclusive el baile. Pues a mí me gustan mucho las fiestas patrias porque las hacemos con el corazón. Generar entre nosotros mismos y la forma en que nos ayudamos y la cultura en general, toda la cultura en general. Que somos trabajadores, somos honrados y respetuosos. El ser mexicano es un orgullo y estoy dichoso de vivir aquí en México. México es muy diverso, tiene cosas hermosas, tiene cosas que en ninguna otra parte del mundo existen. Tenemos una variedad de clima inmensa. Su cultura, sus tradiciones, la gente. La comida. Sí, qué cosa. Los tacos, como siempre, en todas partes. Su comida. Que se ponen groseros. La comida. Primero mi familia. Primero que nada mi familia y después la comida. Ya me engordé 5 kilos desde hace 10 días que llegué. No, pues el grito lo voy a vivir muy encantado, ¿verdad? Porque estamos en nuestra ciudad y pues es una chulada, ¿verdad? No, pues con familia, feliz y contento. Y a pegar el grito a todo dar, ¿verdad? Con familia y todos unidos. No, pues donde me inviten, ahí lo voy a vivir. En un antro a lo mejor, con toda la familia y con la gente que queremos. Pues con mis amigos, una carne asada, buena música, tomando. Con madre, toda madre. Sí, por la cultura y aparte por la gente. Los lugares, las personas, porque son muy amables y muy alegres. La gente es amable, muy calurosa, muy amable. Muy amable. De amistad, mucha amistad. Los italianos están... No, son también amistosos, pero no como... Pero... México es pasión, pasión por vivir, pasión por triunfar, pasión por salir adelante y es lo que necesitamos ahorita, la pasión de ser mexicanos. Como México no hay dos, es algo grandísimo para nosotros los mexicanos. Como México no hay dos. Pues que vengan a visitar nuestro bonito país y pues a divertirse. Estoy orgulloso de ser mexicano, por eso hay muchas cosas más. Y pues está muy bonito estar aquí en México. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Yahua!